Muy buenas tardes desde París y buenos días al otro lado del charco. Escucho perfectamente. Espero que me estén escuchando a mí también. Álvaro, nosotros le escuchamos perfecto, así que usted tiene el micrófono abierto. Lo escuchamos muy atento. Adelante. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero expresar un agradecimiento muy cordial a los organizadores de este evento, a IRADE, de la región del Bío-Bío, por esta invitación que me honra, y me siento muy contento de tener la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas reflexiones, efectivamente, sobre los tiempos convulsos que se viven en la región y en Chile también. Es decir, voy a tratar de dar un panorama que permita mayor claridad con respecto a los vasos comunicantes que hay hoy entre Chile y el vecindario, para ver de qué manera las cosas aproximan o distancian a Chile del vecindario, y tratar de, si no explicar exactamente por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, arrojar algo de luz sobre las tendencias del momento para tratar de contribuir modestamente a este debate, que ciertamente no se va a agotar en una alocución como esta. Podría empezar quizá dando un panorama general de un modo esquemático. Me gustaría ofrecerles la siguiente visión. Voy a tratar de agrupar a los distintos países de la región, Chile incluido, de acuerdo con ciertas tendencias que creo, aunque esto sea un poco simplista, que permiten ver hacia dónde van ese grupo de países. Evidentemente, hay un grupo de países que constituyen las dictaduras de la región. En ellos no me voy a detener demasiado. Se trata de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Son dictaduras de otro tiempo, son dictaduras que parecen salidas de una novela de Carpentier o de Asturias o de García Márquez. En fin, regímenes que, si no fuera por el sufrimiento que están infligiendo a sus pueblos, solo despertarían o merecerían despertar la hilaridad, la risa y la burla, porque se trata realmente de algo extremadamente folclórico. Pero ya digo, infligen mucho sufrimiento a sus países. De modo que ese es un grupo de países, el de las dictaduras. Otro grupo sumamente importante, creo yo, y que será un grupo determinante en los años venideros, es el grupo de los países populistas. A diferencia del pasado, hoy tenemos un conjunto de países populistas que expresan distintas variantes del populismo, y a veces variantes muy nítidas y muy distinguibles unas de otras. Me refiero a la Argentina. Yo diría que Argentina es populista químicamente pura, es el viejo populismo que todos conocemos y que no necesito describir. Esa es, digamos, la variante argentina del populismo latinoamericano hoy. Hay una segunda variante que es México. Es un caso interesante. México aparentemente va rumbo a la Argentina, con una diferencia muy importante. Por el momento es un país populista con rigor fiscal. Esto parece un oxímoron, una contradicción en los términos. Sin embargo, por el momento hay un esfuerzo del gobierno por tratar de mantener la hacienda pública bajo el imperio de una cierta disciplina. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Es compatible el rigor fiscal con todo lo demás, que son características más bien clásicas del populismo, en este caso mexicano? Yo creo que no mucho tiempo más, pero desde luego cabe la posibilidad de que el rigor fiscal pase a ser una prioridad en un momento dado en que haya un conflicto entre la tendencia o el talante populista y la necesidad, digamos, de mantener la caja pública bajo una cierta serenidad, y entonces se produzcan efectos no esperables en este momento. De modo que no me atrevo a hacer pronósticos. El caso mexicano, si no hubiera esta variante extraña, inesperada, sería el de un país que se encamina hacia la variante clásica, pero ya digo, este matiz no permite hacer en estos momentos esa afirmación. Un tercer país populista, Brasil, un populismo de signo ideológico distinto, más bien situado en la derecha, no en la izquierda como los dos casos anteriores, pero que tiene el mejor ministro de Economía de América Latina, un hombre con el que he tenido, por cierto, ocasión de conversar, cuyo pensamiento conozco, formado como pocos, con una visión muy clara de lo que hay que hacer en Brasil para desmontar esa herencia paquidérmica que lastra el desarrollo de Brasil, que es el estatismo, un hombre que tiene un plan de reformas muy importante, que tiene algo que no sabíamos que tenía, sabíamos lo demás, pero no sabíamos que también tenía capacidad para formar coaliciones y construir coaliciones,
como lo demostró con la reforma de las pensiones. Sin embargo, hay, digamos, tendencias en el gobierno brasileño que apuntan en una dirección muy distinta, y el presidente juega con unas y con otras dependiendo de la coyuntura y del momento. De manera que no es posible prever en estos momentos hacia dónde irá Brasil. Hay elementos claramente populistas, hay elementos a veces incluso peligrosamente populistas desde el punto de vista democrático. Sin embargo, hay un ministro de Economía al que el presidente sigue respaldando, que es una persona que ya quisieran tener como ministro de Economía muchos otros países latinoamericanos. De modo que una tercera variante rara del populismo latinoamericano. Y la cuarta, El Salvador. Un presidente que tiene rasgos populistas, incluso hasta autoritarios, y que representaría, digamos, la variante anticomunista del populismo latinoamericano, aunque él tuvo una relación con la izquierda importante en su país durante muchos años, hoy ha optado por esta posición y significaría, digamos, un cuarto matiz. Entonces, ese es el grupo de países populistas. No significa que no haya rasgos populistas en otros países, evidentemente los hay casi en todos. Pero yo creo que estos cuatro países tienen una impronta populista marcada, pero que representan cuatro variantes distintas, y en estos momentos, en algunos de ellos, con excepción de Argentina, donde el rumbo está clarísimo y es fácilmente previsible, en los otros hay todavía elementos que permiten, digamos, hacer una pausa y mirar con distancia y hacerse más preguntas que respuestas. Luego hay otro grupo de países, y ahí está Chile, que yo llamaría los países donde el elemento central es una radicalización de la izquierda. Puede haber causas, evidentemente, sociales y políticas o históricas detrás de este fenómeno, que sería una manifestación más que una causa, pero en cualquier caso, lo que signa estos países hoy es fundamentalmente una radicalización de la izquierda. Y estoy hablando, evidentemente, de Chile, pero también de Colombia, donde hay un surgimiento, a mi modo de ver, determinante en estos momentos de una corriente de izquierda que se aleja de la socialdemocracia, que se aleja de lo que había sido la izquierda, digamos, responsable en ese país y en otros de la región, y que se emparenta por razones muy distintas con la radicalización de la izquierda chilena. No veo en ninguno de estos dos países, en lo inmediato, posibilidad alguna de que la izquierda radical gobierne. Mi preocupación no está ahí. Mi preocupación es que veo en ambos capacidad suficiente, si se dan ciertas variables, de detener el proceso de desarrollo. Es decir, de hacer retroceder a estos dos países, en el caso de Chile mucho más avanzado, evidentemente, pero también Colombia había dado pasos adelante en años anteriores significativos, a pesar de las controversias y la polarización interna. Y ese retroceso podría tener consecuencias para esos países, evidentemente, y para el resto de la región. Veo un grupo de países entre los cuales está mi país de nacimiento, el Perú, que yo llamaría estancados desde el punto de vista del modelo y también con un potencial negativo, un potencial tóxico que representa una amenaza. El caso de estos países, Perú, una parte muy importante de los países centroamericanos que todavía no he mencionado, diría que son los principales, son países donde, y sobre todo el caso peruano es el que me viene a la mente, hubo un salto muy importante al desarrollo desde el punto de vista económico que no vino acompañado de un desarrollo institucional y político, de modo que se da una tremenda paradoja. Un país con una economía que podríamos llamar de segundo mundo, que transitó del tercer mundo al segundo mundo, pero con una política que transitó del segundo mundo, no al tercero, sino al cuarto mundo. Y Perú se ve hoy en las garras de un desfase realmente paradójico, fascinante desde el punto de vista intelectual, preocupante desde el punto de vista ciudadano. Un país con una economía todavía de segundo mundo y una política no de tercer, sino de cuarto mundo, en el que la pregunta esencial es ¿cuánto tiempo más puede sostenerse una economía de segundo mundo en el marco, en el contexto de una política de cuarto mundo? Dejo la pregunta en el aire, evidentemente la respuesta es inquietante. Y luego veo los países esperanza, y creo que esto dice mucho acerca de la región. Los países esperanza en la región son hoy Uruguay, Paraguay y Ecuador, tres países que uno no hubiera mencionado, quizá con la excepción de Uruguay, aunque Uruguay de otros tiempos, que no hubiera mencionado en años recientes
como los países faro, los países esperanza. ¿A qué me refiero? Me refiero en el caso de Uruguay a que tiene a un presidente con las ideas clarísimas, a un presidente que ha hecho una gestión admirable de la pandemia, pero que no solamente ha sido admirable por los resultados sanitarios, sino mucho más importante que eso, porque supo mantener los principios, el rumbo, el derrotero, en un momento en que todo conspiraba contra ello, y es un hombre que ha hecho de la libertad política y la libertad económica un emblema, una bandera, que incluso bajo una presión como esa siguió siendo agitada de una manera muy visible. Paraguay, un país que tiene ya unos años de progreso, fuera del radar, nadie se ocupa de Paraguay, Paraguay no importa, no está en nuestro mapa mental, sin embargo es un país al que aconsejo ponerle atención porque lleva ya unos años de progreso y de hecho este año de todos los países de la región va a ser el país que va a tener el retroceso económico más pequeño, casi no va a tener una tasa de crecimiento negativa, la va a tener mínimamente. Es un país que no tiene el liderazgo de Uruguay, es un país que no tiene todavía, digamos, no permite trazar una trayectoria de futuro tan nítida como la que uno puede ver en Uruguay si las cosas continúan, pero es un país interesante que llamo país esperanza hoy. Todo puede cambiar después. Y luego Ecuador. Ecuador no por su estado de cosas actual, sino porque en plena pre-campaña electoral, o quizá ya podríamos llamarla campaña electoral, asoma la figura de Guillermo Lasso, un empresario, un banquero, quien lo diría, que tiene hoy enormes posibilidades de ganar las elecciones. De hecho, en las elecciones anteriores quedó muy cerca del actual presidente Lenín Moreno. Muchos dicen que no le jugaron limpio y que quizá ganó esa elección. En cualquier caso, lleva hoy una distancia importante con respecto a sus adversarios. Es un hombre con una enorme claridad de ideas. Es un hombre que representa una esperanza para la región desde el punto de vista de su vocación reformista, de sus principios, que podría sumarse a la calle Pou como un referente para la región. Desde luego, estos países no tienen el peso demográfico, económico, político para ser líderes de la región. Los llamo países esperanza dentro de su justa dimensión. Hecho este resumen, ¿quién lidera América Latina? Hace unos años había dos vertientes, siendo muy simplistas. La vertiente socialismo del siglo XXI, que lideraba una parte importante de América, y la vertiente de los países que con matices de uno y otro lado estaban claramente enrumbados hacia la modernidad, engancharse con las grandes corrientes de la globalización y que querían modernizar a sus países un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, todos estaban situados por allí. El marco institucional, el proyecto de iniciativa regional de integración que mejor expresaba esto, sin ninguna duda, era la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, que no tenía una vocación de liderazgo político, tenía una vocación más bien pasiva en términos internacionales. Hacía las cosas casi pidiendo perdón, predicando más con el ejemplo que con el verbo. Sin embargo, marcaba un derrotero, le daba a la región un contraste nítido con respecto a los países del socialismo 21 y de cierta forma representaba, digamos, lo mejor que América Latina podía ofrecer y la mayor esperanza de futuro. Hoy, la Alianza del Pacífico, nos digan lo que digan nuestros líderes, está en situación de hibernación. La Alianza del Pacífico hoy, por el elemento central de México, por las enormes dificultades internas de Chile, por el subdesarrollo creciente desde el punto de vista político de Perú y la polarización interna de Colombia, es una iniciativa que está evidentemente con mucho menos fuelle, con mucha menos energía y dinamismo del que tenía anteriormente. ¿Quién llena ese vacío? Porque además los países del socialismo del siglo XXI que lideraban una parte de la región por el mal camino, evidentemente, están hoy día de capa caída. Tienen el valor irónico, tienen todavía la fuerza interna para aerrojar, para esclavizar a sus pueblos, pero ya no tienen la capacidad, el dinamismo, la, digamos, vocación de ilusión continental que tuvieron en algún momento estos países y ya no están en condiciones de contagiar la ilusión absolutamente a nadie. Hay un gran vacío de liderazgo. No hay países que representen hoy una visión que pueda ser contagiosa para quienes quieran o aspiren
al desarrollo y la modernidad en América Latina. De modo que creo que esta es una constatación muy importante. Creo que en una circunstancia como esta, Brasil es el país, por el peso que tiene desde todo punto de vista, llamado a jugar ese rol. Pero evidentemente, dadas las circunstancias internas, dada la tremenda complejidad que hay en ese gobierno, donde conviven tendencias populistas alejadas de la visión del desarrollo y tendencias liberales mucho más enganchadas a la visión del desarrollo, es muy difícil hacer un pronóstico y ciertamente atribuirles el liderazgo que, por lo demás, Brasil se ha cuidado mucho siempre de no ejercer, porque Brasil es un país que, por razones históricas, ha preferido siempre ser cuidadoso en cuanto a la toma de posición desde el punto de vista regional, salvo quizá en la etapa de Lula da Silva, donde desde una orilla ideológica distinta sí hubo una vocación de liderazgo. América Latina tiene un problema. No solamente se produce esto que estoy diciendo, sino que se produce además un fenómeno muy importante, que es un estancamiento general. Aparte de esos países estancados a los que mencioné, hay un estancamiento general. Hace, no sé, 6 décadas, en América Latina representaba más o menos la quinta parte, en realidad, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. 6 décadas después sigue representando más o menos lo mismo. Hemos perdido 6 décadas en la medida en que otros países emergentes de la región se han ido acercando o igualando el Producto Bruto Interno per cápita de los Estados Unidos. La productividad en el último cuarto de siglo en América Latina cayó 0,5% en promedio. La de China se disparó 2,5% en promedio, con lo cual la contribución de la productividad al crecimiento de América Latina en las últimas décadas ha sido cero. Hemos crecido por otras razones, capital, trabajo, pero no por el factor productividad. China, en cambio, ha hecho un aporte mucho mayor, más o menos el 30% del crecimiento chino se explica por el aumento de la productividad. De manera que esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque gracias al superciclo de los commodities, unos 90, 100 millones de latinoamericanos dejaron la pobreza. Pero esa clase media es una clase media sumamente vulnerable, en la medida en que no depende de un sistema, digamos, que está en condiciones de perpetuarse, sino que dependió de unas coyunturas pasajeras. Hoy el 40% de esa clase media está en una situación tremendamente vulnerable. Si no se entiende esto, no se entiende la raíz, uno, del descontento político, dos, del malestar social, tres, de la polarización ideológica. La región entera va a tener una tasa de crecimiento negativa este año, una tasa de crecimiento negativa muy significativa, más de 8%, entre 8 y 9%. Dos países, Perú y Argentina, tasas de crecimiento negativas de más de 13%. Dos, más de 10%, México y Ecuador. Otros como Chile, Colombia, aunque las cifras no son todavía evidentemente exactas, entre 5 y 6%. Brasil un poquito menos, algo más de 5%, quizás 5,2 o 5,3%. Uruguay mejor, con tasa negativa de 3,5%. Paraguay, como dije, 1,5%, pero en todo caso el promedio negativo es muy significativo. La posibilidad de recuperación el siguiente año está ahí. Los pronósticos de los organismos internacionales, que hay que tomar con pinzas a estas alturas todavía para 2021, hablan de 4 y pico% para la región en su conjunto, y muchos de los países que mencioné hace poco con tasas de crecimiento posiblemente de un 5%. Pero América Latina no va a recuperar la situación que tenía antes de la pandemia, en el mejor de los casos hasta muy avanzado, hasta finales de 2022 o comienzos de 2023. Y en 2021 solo un país va a tener una tasa de crecimiento superior a la tasa de decrecimiento, al encogimiento de su producto durante la pandemia, que es Uruguay. Dos países, Chile y Colombia, van a tener aparentemente una tasa de crecimiento en 2021 que representará o equivaldrá a 2/3 de lo que fue la caída de este año, de modo que ni siquiera van a poder compensar enteramente la caída de este año. Una vez más, este contexto es fundamental para entender que si ya estaba allí el potencial de desestabilización ideológica, política y de crispación creciente, evidentemente todo apunta a que eso puede seguir creciendo. Elementos importantes a tener en cuenta adicionalmente para los años venideros, desde ese punto de vista, evidentemente la situación de los commodities. El superciclo se acabó hace más de media década.
Hay síntomas de una recuperación, pero todavía muy leve. El precio del petróleo está todavía a la cuarta parte de lo que estaba en 2012. El precio del cobre y la soja al 60%, con una recuperación, pero que todavía no compensa. De manera que esto es lo que cabe esperar en lo inmediato. Las tasas de inversión extranjeras todavía son pobres en comparación con lo que podrían ser. La última ha sido de unos 90, 100 mil millones de dólares, pero la mitad se va a Brasil, la cuarta parte a México, la sexta parte a Colombia y el resto de países ingresan entre 1.000, 2.000, 3.000 y 5.000 millones de dólares, que son tasas de inversión extranjera sumamente, sumamente pobre. De modo que este es el contexto en el que se desarrolla la situación chilena. Para cualquiera situado fuera de Chile, lo que ocurrió en Chile a partir de octubre, evidentemente, fue muy sorprendente. El surgimiento desde el fin del ciclo de los commodities, de lo que podríamos llamar la ideología de la desigualdad, no es específicamente chileno, es un surgimiento latinoamericano. Hemos visto manifestaciones de descontento popular enormes en muchos otros países. Además, ese malestar entronca con lo que podríamos llamar el malestar de la antipolítica. Se han combinado, se han compaginado dos sentimientos muy poderosos. Un sentimiento de indignación frente a la desigualdad, independientemente de lo que digan las cifras, un sentimiento de indignación frente a la clase política en general. Las cifras no, digamos, sostienen lo que es el nivel de indignación que se ha visto en países como Chile. Chile es un país con desigualdades como todos, pero ciertamente menos desigualdades que Brasil, que México, que Colombia, que Ecuador, etcétera, etcétera. Y de hecho, en los últimos años, como seguramente ustedes han oído decir hasta el cansancio, la desigualdad en Chile ha caído, no se ha agravado. Y sin embargo, ese es el momento en que surge esta ideología de la desigualdad tremendamente potenciada por el sentimiento de la antipolítica. Esa es la mala noticia. A lo que añado una mala noticia adicional, y es que la centroizquierda chilena, que fue pilar esencial del éxito del modelo durante décadas. Hay gente que ha dicho antes, y yo siempre repito, para el éxito de un modelo liberal es más importante el comportamiento de la izquierda que el comportamiento de la derecha, aunque suene paradójico. En Chile esto se confirmó y se comprobó de manera fehaciente. Sin embargo, la centroizquierda chilena decidió capitular, decidió cederle el terreno a la izquierda radical, decidió no liderar a la izquierda, sino ser, en cierta forma, seguidora o comparsa de la izquierda radical que le ha ido dictando su agenda en los últimos tiempos, en cierta forma, como pasó en España con el Partido Socialista y Podemos, algo que ha sido muy notorio y visible en los últimos tiempos y que ha producido una reacción de la sociedad española, a veces desde el populismo de derecha, a veces desde visiones mucho más liberales y democráticas. De manera que este es un elemento central. Gracias a este proceso es que se ha producido un cuestionamiento del modelo que en principio parecía apuntar a su perfeccionamiento, pero que vimos claramente en un momento dado que no apuntaba a su perfeccionamiento, sino a su destrucción. Dicho esto, hay una buena noticia para quienes vemos las cosas con un poquito de objetividad desde fuera. La izquierda radical y sus cabezas visibles no se han beneficiado de este estado de ánimo. Ninguna encuesta refleja una disparada, digamos, astronómica de ninguna de las figuras de la izquierda radical. Sí, hay una candidatura comunista que no había antes, pero esa candidatura no se beneficia de cifras todavía relativamente significativas. No hay, digamos, en esta capitulación del centro izquierda y esta toma de liderazgo de la izquierda radical, un correlato, digamos, en términos de cifras que permitan suponer la posibilidad de que la izquierda radical pueda ganar una elección. Puede tener una influencia significativa como la está teniendo en el proceso constituyente, evidentemente, pero en última instancia yo no soy tan pesimista. Yo no olvido que hace muy poco tiempo unas reformas de la presidenta Bachelet que parecían alejarse del modelo recibieron una respuesta ciudadana que las detuvo. Tampoco olvido el resultado electoral de hace poco tiempo. De manera que yo tengo la sensación de que aunque la izquierda radical ha llevado a Chile hacia una reforma constitucional que parece, por supuesto, digamos, inevitable, también creo que hay unas reservas en Chile de defensa del modelo que no permitirán que eso conduzca a Chile
hacia una radicalización en términos constitucionales. Lo que veo, y con esto termino, es, en cierta forma, para decirlo con algo de humor, una labinización de Chile en los próximos años. Un desplazamiento de Chile hacia un modelo más bien socialdemócrata, un poco como el propio candidato o precandidato lo ha hecho en términos personales, algo que acerque más a Chile a una visión nórdica, digamos, que a una visión emparentada con el socialismo del siglo XXI. Eso dependerá muchísimo del liderazgo de las clases medias, evidentemente, y de cómo responda el centro-derecha al resultado que a todas luces es inevitable en el sistema referendario. Se me acaba el tiempo, tendría algunas cosas más que compartir con ustedes, pero no quiero abusar de la enorme generosidad que han tenido concederme esta tribuna muy honrosa, y termino como empecé, agradeciendo muchísimo a Irade su enorme generosidad, y mucha suerte con el resto del evento.